I heard about that. They, they were saying I was like threatening. I'm not threatening anybody. They're the ones doing the threatening. They do phony investigations. I've been investigated more than Alphonse Capone. He was the greatest oh gangster. No, it's right. true. No, but a think question. of it it's called weaponization of government. It's a terrible thing. So. Brett, I, I'm sorry, and with all due respect, that clip was not what he has been saying about the enemy within that he has repeated. When he's speaking about the American people, that's not what you just showed. Kamala Harris y Donald Trump protagonizan otro enfrentamiento mediático. En esta ocasión, la controversia gira en torno a un video que la vicepresidenta decidió compartir públicamente, tras acusar a Fox News de editar las declaraciones de Donald Trump a su favor. ¿Qué fue lo que dijo Trump realmente? ¿Por qué es que Harris decidió lanzar este video completo para todos? Quédate conmigo hasta el final del video para conocer los detalles más importantes. Pues bueno, esta historia se remonta a esta entrevista reciente que Kamala Harris tuvo el pasado miércoles por la noche con Brett Baer en Fox News. Durante esta conversación, Fox mostró un argumento de un discurso reciente de Donald Trump que se había transmitido en el programa Faulkner Focus. En este clip Donald Trump afirmaba que los demócratas están utilizando al gobierno como un arma que está llevando a cabo investigaciones falsas. Un comentario pues bastante fuerte. Sin embargo, para Kamala Harris este clip que se mostró no era una representación completa y precisa de lo que Donald Trump pues había estado diciendo en realidad. Es más, la vicepresidenta no dudó en interrumpir a Burr para señalarlo. Lo siento y con el debido respeto, este clip no es el que ha estado diciendo la verdad sobre que supuestamente hay enemigos internos. Eso no es lo que acabas de mostrar. About the That's not what you just Desde ese momento comenzó todo este revuelo. Luego de la entrevista, la campaña de Harris tomó las medidas rápidas. Este jueves publicaron la versión completa de las declaraciones de Donald Trump en Twitter. Pues, bueno, esto no fue una casualidad, ¿no? Fue un movimiento calculado para dejar en claro que las palabras de Donald Trump tenían un contexto más amplio y que Fox News, según Kamala Harris, había omitido partes importantes, que habría favoritismo. But bueno, Trump in this video. Two enemies. We have the outside enemy and then we have the enemy from within. And the enemy from within, in my opinion, is more dangerous than China, Russia, and all these countries. Here's the bottom line He has repeated it many times. And you and I both know that. And you and I both know that he has talked about turning the American military on the American people. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy. And in, in a democracy, The president of the United States in the United States of America should be willing to be able to handle criticism without saying he'd lock people up for Para poder entender bien esta controversia tenemos que retroceder unos días, ¿no? al 13 de octubre. Esta fue la fecha en la cual Donald Trump se sentó en una entrevista con María Bartiromo, ¿no? en Fox News, donde se tocaron temas muy delicados, incluyendo los comentarios de Joe Biden sobre una posible transferencia pacífica del poder tras las próximas elecciones. Donald Trump no dudó en dar respuestas contundentes, afirmando que cree que el mayor problema es el enemigo interno, que tenemos gente muy mala, gente enferma, lunáticos de izquierda radical. Pero bueno, esto no es todo. También sugirió que si fuese necesario, se podría recurrir a la Guardia Nacional o incluso al ejército para poder manejar esta situación. Entonces, estas declaraciones son las que Kamala Harris eh, tuvo que condenar, ¿no? Las que considera como preocupantes y es el verdadero motivo detrás de esta decisión de publicar el video completo. Ella quería que todos escucharan lo que Trump realmente estaba diciendo, porque según ella no era simplemente una crítica a los demócratas, sino que esto ya refleja algo más alarmante. Y claro, si escuchamos toda la declaración, prácticamente Donald Trump dijo que los demócratas son marxistas, son comunistas, son fascistas, están enfermos. Comentarios que definitivamente no dejaron a nadie indiferente. El equipo de campaña de Kamala Harris, conocido también como Kamala HQ en redes sociales, compartió el clip completo donde Donald Trump respondía a una pregunta sobre las declaraciones de Harris. Ella había dicho que las palabras de Trump sonaban desquiciadas y que lo que veía era el poder sin control en el futuro. Así que la campaña de Harris decidió dejar que todos vieran por sí mismos que lo que realmente dijo Trump es preocupante, ¿no? En este video extendido, Donald Trump comenta que pensó que era una buena presentación, que no estaba trastornado, afirmando que son una fiesta de frases ingeniosas, pero luego pues empezó a dar ciertas declaraciones muy polémicas, ¿no? Se pasó de un tema a otro, afirmando que alguien le preguntó si se les puede unir que nunca pensó que se pudiera porque son muy diferentes que el enemigo interno son los demócratas que son peligrosos que son marxistas comunistas fascistas y bueno no se detuvo ahí también acusó a los demócratas de haber inventado el engaño de rusia ¿no? calificó como peligrosos para Estados Unidos and this is what is at stake which is why you have someone like the former chairman of the joint chiefs of staff what Mark Milley has said about Donald Trump being a threat to the United States Como era de esperarse, la decisión de Kamala Harris de publicar este video completo generó una tormenta de reacciones en redes sociales. Las opiniones estuvieron bastante divididas. Por un lado, hubo usuarios que apoyaron la jugada de Harris, argumentando que era importante que se conociera todo el contexto de las declaraciones de Donald Trump. Uno de los apoyos más notables fue por parte de Olivia tro ex asesora de seguridad nacional para Donald Trump y Mike Pence, quien ahora se ha convertido pues en una aliada más para Kamala Harris. Ella escribió lo siguiente: La vicepresidenta Kamala Harris apareció y brindó una entrevista impactante en Fox News, demostrando una vez más que está comprometida a ser una presidenta para todos los estadounidenses. No evitó preguntas difíciles y enfatizó que su objetivo es brindar soluciones reales para todos, independientemente de la política. Mis amigos, esta declaración de apoyo es clave porque una vez más mostró que incluso personas que antes trabajaron para la administración de Trump ahora están dispuestas a respaldar a Kamala Harris. Y esto pues podría tener un impacto en las próximas elecciones, ¿no? Sin embargo, no todos vieron la entrevista y la publicación del video como algo positivo, ¿no? También existieron bastante críticas. Algunos usuarios sintieron que Kamala Harris no lo hizo tan bien en su entrevista en Fox News y que pues esta decisión de publicar el video completo de Donald Trump era más como que una táctica desesperada para poder excusarse. Uno de estos críticos vocales fue Link Lauren, ex asistente de Robert F. Kennedy Jr., quien pues no dudó en expresar su opinión. Afirmando que Kamala Harris acaba de terminar su entrevista en Fox News, que fue una completa calamidad. Palabras que fueron acompañadas por un video donde desglosa partes de la entrevista, ¿no? Señalando momentos en los que, según él, Harris se vio insegura o poco convincente. Pues bueno, yo creo que esto simplemente refleja lo dividido que está actualmente la audiencia, ¿no? En este tema. Mientras algunos elogian a Kamala Harris por enfrentarse a Fox News, y difundir el video completo, otros consideran que su estrategia, pues, no está funcionando, ¿no? Este intercambio entre Kamala Harris y Donald Trump no es solo un enfrentamiento entre dos candidatos. Para mí es la representación de cómo las estrategias políticas y las narrativas se utilizan para influir en la opinión pública. Al publicar este video completo, pues Harris busca dejar en evidencia, ¿no?, a Fox News, resaltar las declaraciones de Trump, que según ella fueron minimizadas o manipuladas. Pero como hemos visto, este movimiento ha recibido respuestas mixtas. Pero bueno, ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Kamala Harris hizo bien en publicar este video completo de Donald Trump para mostrar el contexto real? ¿O fue tan solo una estrategia para desviar la atención de sus propios problemas? Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. Yo creo que siempre es interesante saber qué piensan ustedes, tanto sean demócratas como republicanos, porque creo que al final del día esta es una conversación entre todos. Ya que estás aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale un like si te ha gustado este video y compártelo para que más personas puedan ver lo que realmente está pasando en esta batalla política. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.